Entonces, como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Estoy aquí haciendo un paréntesis porque pues ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando. ¿A qué hora, presidente? A Claudia Sheinbaum. ¿En dónde, por presidente? La tarde, noche. ¿Y en el lugar? Todavía está presidente, buscando despacio. Se, todavía no tenemos tiempo. Sí, tenemos bastante tiempo. ¿Será público o privado, presidente? Entonces, agradecerle, pues primero al pueblo, a la gente, porque fueron los ciudadanos los que decidieron. Es inédito. Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios, los conservadores, pero se acabó el dedazo. No es como se hacía antes, ni como lo siguen haciendo los conservadores, que consultan arriba, eligieron ahí como 10 y no fue el pueblo. 10 y los medios y a sacar candidato. Acá fue distinto. Ni modo que los medios nos hayan ayudado. Y agradecer pues a todos los que participaron, a los que organizaron este proceso, y agradecer a todos, se portaron muy bien. El caso de Marcelo, como seguramente me lo van a preguntar, les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación.